y cuál va a ser el campeón con el que cierre. Ya está. Or para Sin Me Back. Así que este es el draft de Finet Workoy. Tiene mucho escalado, hay que ser realista, ¿no? Y vamos a ver cómo se le da, porque también te digo, me da bastante miedo, sobre todo el control de objetivos que puede tener el Rebel. Parece que no, con el Mura Tejedora, también con el Maokai, incluso con el rango que puede llegar a tener, ¿no? Esa Bodrin en combinación de un Meganar, creo que puede ser bastante curioso. Yo aquí tengo una pregunta bastante importante y es qué plan tiene Finet Workoy para iniciar las peleas que va a necesitar, porque es verdad que la cabra… Creo que también, ¿no? Que… bueno… Pero Guasone… Que es lo que voy a decir, ¿no? Está infiltrada. Está infiltrada, está haciendo un poco de espía, quizás. Está en el scouting. Bueno, o espérate, a lo mejor me equivoco y no es Yona. Bueno, ¿sabes? Pero juraría que era Yona. Pero da más que hablar si es que sí. Bueno, a lo mejor estaba en primera fila la chica rubia esa, a lo mejor me he equivocado. Pero bueno, vamos allá, Terrak. Entramos a la grieta del invocador. Partido clave, partido decisivo. Estamos en el ecuador de la jornada. Nos quedan luego dos partidazos, tremendos partidazos, de hecho, Terrak, para finiquitar lo que viene a ser la primera ida de esta Superliga en el año 2023. Y tengo ganas de presenciar, sobre todo, si las buenas sensaciones que tuvo precisamente Finet Workoy la semana pasada, se repite en el día de hoy. La cosa está en que hemos tenido la partida del martes entre medias, que desde luego no fue el caso. Giant se impuso de forma relativamente sencilla a la zona, colocando pimpollos para cubrirse, pero Coldo tiene otros planes. Mucho cuidado con Sico, el portugués, que se puede acabar muriendo. Tenemos primera sangre para Basser, para el murciano. Gastaba el destello para asegurarla. Sico, que no hacía absolutamente nada, prefería guardar el destello. Así que tenemos la primera sangre de dominos para el conjunto de Finet Workoy. De minions por parte de Lucian en el 2 contra 2, que es bastante positivo. Se debería cerrar un poco ahora que va a recoger esa oleada, pero el vaqueo de Rayito, el primero para conseguir una espada larga y esa lágrima, le ha pasado bastante factura. Luego ha vuelto a vaquear y solamente ha podido comprar una segunda espada larga, si no me falla la memoria. Estas son buenas noticias para Finet Workoy, por supuesto. Vuelve a ganar la presión, empujar la oleada, y esto se traduce en que las rotaciones de Talilla, pierdes la presión, aunque no en farmeo, aseguras de forma fácil, por tanto, para Finet Workoy el primer dragón de la partida, porque tienes dos líneas presionadas en la zona inferior del mapa. Y el early game positivo. Para ellos, 400 de oro de ventaja gracias a la primera sangre y mejor control de objetivos que Rebels. Así. Sí. Y parece ser que, como decimos, tampoco podrá hacer mucho más. Lo que sí va a ser importante es que Rayito tiene la ultimate. Podría aportar de alguna manera u otra, ¿no? Con esa andana certera de la Bodlin. Pero es que el Heraldo lo ha empezado ya. El equipo madrileño, Rebels. Y todo apunta a que lo va a ceder, ¿eh? Porque Coldo se está marchando de la zona. Así que el primer Heraldo, el primer monstruo neutral de la zona superior del mapa, en la zona de arriba se lo va a quedar Rebels. Hablaríamos de dos placas, quizás tres, aunque la primera, no nos engañemos, no ha caído todavía. Vamos a ver, porque aparece Ananasic, planta el ojo del Heraldo, va a caer la primera y a lo mejor ni siquiera hace falta la definitiva, porque ese Heraldo va a golpear, así que se le quedaba en buena situación y todo apunta a que va a ser así. El oro encima que se va a repartir con Rayito, así que Obstinatus no sabe absolutamente nada de esas placas, son noticias bastante positivas. Son dos placas a punto de caer la tercera. No tanto oro, sino para forzar que Finet Workoy se vaya. Es verdad que el back de Luker es muy bueno porque tienes el Gale Force, pero estaba muy tocado Seaz, con lo cual se ha tenido que marchar. Ventaja para Rebels en el posicionamiento. El segundo dragón se lo van a quedar ellos, con lo cual el alma, esta partida va a quedar bastante lejos, salvo que Coldo lo robe con una Q. No va a ser el caso. Y encima espérate, porque ahora tiene que intentar salir de alguna manera posible. Está Obstinatus para apoyar a su compañero de equipo. Muro de la Tejedora, no es el mejor del mundo. Sico, que tiene que echarse para atrás. Definitivas de la Bodlin, andan a hacerte la cabeza también. No impacta sobre Seaz, que consigue esquivarlo bastante bien. Por lo que Santa Lucía, mientras tanto, nos trae la grieta Geste, grieta asegurada. Pero como veíamos, se le iba un poco la pinza finalmente al equipo de Rebels. Y ahora, cuidado, cuidado, porque parece ser que vamos a tener un link. Cuidado con Rayito. Se echa para atrás rápidamente también a Bolín de Finet Workoy, porque aparece Obstinatus. Pensaba que era un 2 contra 1. Es bastante bueno ahora mismo. Dios santo, la partida de la mitad de la vida. Sea también Rayito de nuevo, tradeando súper bien sobre Luker. Sale muy perjudicado precisamente la Bolín de Finet Workoy. La Bolín de Rebels no ha perdido ningún hechizo de invocador Finet Workoy. Esto puede ser bueno. Flash por flash. Toma, te lo paso. Mátalo tú, que a mí me da la risa. Sico, que se pueda acabar muriendo. La kill para Vaca, una para Coldo, otra para Vaca y otra para Luker. Los carries de Finet Workoy, todos con un kill en su marcador. A uno en dragones y 1000 de oro, un poquito menos de hecho de ventaja para Finet Workoy, mientras son
los de Rebels quienes están buscando el segundo heraldo de la grieta y está Koi a la parte de arriba del mapa, posiblemente intentando tradear por la primera estructura de la partida, pero aún queda bastante lejos. Son tres personas de Finet por Koi, Koldo se come un pimpollo, con lo cual tiene la información Rebels, el objetivo ya lo han conseguido y estos son 300 de oro sin problemas para el bolsillo del equipo del lado azul. Un sitio para unirse a la refriega. Vamos a ver, porque rápidamente gana Rebels la presión, ahora mismo no hay ni una sola wave y puede conseguirlo porque Raven sigue pico y para. Esa oleada tira la torreta, Esa oleada va a tirar la torreta. Mucho cuidado porque parece ser que vamos a pelear, Finet por Koi arriba, Rebels abajo, baja muy rápido. Son buenas las raíces, Dios santo, entra contra todo. Han cazado a Vaca que se acaba muriendo. La kill que va a ser para Rayito. Michael Curtet que se va a quedar la kill. Y el segundo dragón para Rebels que llega también a su bolsillo. La primera torreta, como te decía Terra, por los minions que caían también en la zona inferior del mapa. Rebels remonta, se coloca por arriba, por la kill, por el dragón. Y lo más importante, ese oro está en la primera torre. Utilizar en el inventario de Ananasic. Y cuidado porque esto no cesa, Obstinatus tiene que gastar el destino, pero gasta la definitiva. Sacrificio, mucho cuidado con Luker que pega muchísimo. Se acaba muriendo el portugués. Raven que quiere cargar ahora. El destello por parte del polaco, que bastante bueno. Tenemos teleport a la espalda. Va a ser Simivac. Entra Vaca con todo. No gasta la definitiva. Tenía el destello. Lo gasta precisamente ahora para echarse para atrás. Mucho cuidado con Raven porque no puede gastar prácticamente nada. No tiene nada de furia. Simivac que llegaba, pero no tiene la llamada del dios de la forja. Mientras tanto, Koldo bastante tocado. Tienen que gastar el puñetazo y salir de la zona. Consigue Finet por Koi. La cazada sobre el support. No ha muerto nadie más. Pero lo más importante es que Terrak podrían sacar aquí la estructura. Espérate porque se han calentado. El maremoto que no impacta sobre nadie, pero zonea muchísimo. Ananasi que mientras tanto plantaba ese ojo del heraldo que posiblemente vaya a impactar sobre la de torreta en la calle central. Está llegando Koldo también a la cobertura. Son cuatro integrantes de Finet por Koi por la calle central. Va a golpear el heraldo y va a dejar muy tocada esa torreta, Terrak. No. Económica no se note tanto. Parece ser que la acción sigue tornando en torno a la calle central porque quieren sacar la torreta. Simivac ahora sí que tiene de nuevo la llamada del dios de la forja. Koldo que gasta el puñetazo, se mostraba y está llegando así con mucho cuidado. La llamada de naturaleza es bastante buena. Luker que no queda enredado por los pelos. Cuidado con Sico, se ha calentado. ¿Qué está haciendo? Cuidado con el portugués. Se echa para atrás. Es bastante bueno. Doble noca que recibe Sico. Se acaba muriendo. Saddon que para Koldo. Contesta también ahora Raven que se puede transformar. Mucho cuidado, Vaca que va a plantar la torreta para defenderse y proteger a sus aliados. Sico se ha calentado y lo ha pagado muy caro porque ha sido un 2-1 para los chicos de Finet por Koi, que de nuevo parece ser que se colocan por delante en el marcador. Los teleport, va a ser Raven que quiere llegar a la fiesta. Koldo mientras tanto limpiando la visión en esta zona del río, pero es que empieza rápidamente ya el equipo de Rebels. Este cuarto dragón del encuentro puede ser el punto de arma para ellos. Koldo que gasta la piña explosiva, quiere buscar un sándwich porque está llegando Finet por Koi por la zona inferior de nuestras pantallas. Los solo líneas y Koldo, 5000 de vida. La botlane que se reincorpora, cuidado porque hace bastante daño. Las raíces que pueden ser bastante buenas. Koldo que se tiene que echar para atrás, lo asegura el ruso, lo asegura Nanasic. El muro de la tejedora para que no pueda moverse ningún integrante ahora mismo de los chicos de Finet por Koi. Mucho cuidado con el club catalán. Rebels se ha quedado descolgado, es bastante buena la cabra. El sacrificio y la pompa de se hacen magnífico. La kill con la ola. Se la va a quedar la sirenita. Séptima kill para Finet por Koi. Raven se pasaba de listo. Ha tenido tiempo. Quería golpear al buff azul. Y le ha pasado bastante factura. Sí, yo creo que estaban buscando un flanque. No querían pelear, han forzado más. Rayito aquí, que puede estar en problemas. ¡Oh! Espérate, Ananasi que llegaba. Con avance retorcido se va a acabar muriendo. La kick va a ser de nuevo para Koldo. Buena partida por parte del murciano de momento. Simivac que pierde la mitad de la vida. Mientras tanto, Vaca que sigue haciendo de las suyas. Ha tirado la torreta de abajo. Un toquecito el polaco. Aguanta, Sico, que no puede llevarse la vida tampoco de Luker. Los polacos que acaban vivos en la jugada. Y como te comentaba, la primera torreta de Finet por Koi que llega también a su marcador es a través de la botlane, a través de la zona inferior del mapa. Landana certera que le va a cortar el Vaca Luker, pero no consigue acabar con su vida. Retrocede el equipo de Finet por Koi, pero espérate porque Rebels quiere buscar el Nashor. No se lo huele, no lo saben. En tres segundos aparece Ananasic, pero claro, no hay ningún tanque, no aguanta nadie nada. Y digo, está llegando ahora Ananasic, van a tardar bastante, no lo ven del todo, claro, se echan para atrás. Ese junte debería tener suficiente como para ofrecérsela a otro que debería de ser Luker, tal y como va en esta partida, y si no es él, va a ser para Vaca. Con que no te hagan el Nashor, con que puedas defender el alma,
son las dos tareas que le quedan a Fnatic hoy esta partida. Uy, va, espérate, porque Raven se quiere pegar y Simiva que está en problemas. A ver qué ocurre. Está llegando también Zico. El muro es desastroso porque han dejado encerrados ahora a los chicos de Raven. ¿Qué ha hecho Zico? ¡Qué liada tremenda! Cuidado con Koldo. Apoya mitad de la vida. La cabra que es tremenda. Levanta a dos jugadores. Aparece también Rayito. Michael Curtet por la banda. Intenta amenazar con algún disparo místico. Parece ser que no llega nada. Simiva muy tocado, pero el teleport lo recupera. Empieza a pesar de todo el varonazo en el conjunto de Rebels. ¿Cómo está la partida? Terrak con la mitad de la vida. Obstinatus muy tocado. Baja muy rápido. Se la van a jugar al 50-50. Cuidado con Koldo. No lo roba. Se lo queda el ruso. Y hay que escapar. Koldo que ha muerto. 5 contra 4. Zico también muy debilitado. Mientras tanto, intenta colocar el pechito. Baka tiene destino. Falange Imperial podría gastar la acción en cualquier momento. Dios santo, Luker con la inventura que ha dado. Se ha calentado. Cuidado porque se puede acabar muriendo. ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡La ulti! ¡La ulti! ¡Ha matado finalmente Rayito! ¡Michael Curtis se apunta a la kill! ¡Bufo de energía de Cacolat para Rebels! Jugada muy 50-50. Muchísimo. Muy apretada y le sale tremendamente bien al equipo madrileño. La de la ultimate de Real, 2-0-1 para Rayito, pero haciendo muchísimo DPS en esta partida. Tres objetos ya terminados, Mana Moon incluida, y el Nashor puede servir para abrir la base de Fnatic hoy. Cuidado, porque estaba Koi pusheando el carril central. Está Riven esperando, pero es que van a ser dos torretas en la podín totalmente gratuitas. Está llegando Koldo también por detrás, ¿eh? Mucho cuidado. Tiene que gastar el Surelia. Velocidad de movimiento, el maremoto que no impacta sobre nadie. Vamos a ver qué inventa, porque va a llegar la cabra. Puede entrar Koldo. Levanta dos jugadores. Las raíces para zonear bastante bien ahora por parte de Ananasi. Cuidado con Sea, porque está solo. Tiene que gastar el curar. Llega rat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 a. Ostinato muy tocado. Riven empotra finalmente. Así me va la bomba que no sigue para nada. Va a hacer retorcir aquí, que va a ser finalmente para el árbol. La kill que va a ser para Nanasic. Consigue aumentar a las carpas que no pueden hacer mucho más. Cuidado con Ostimatus. Se ha calentado y finalmente con la luz lacerante consigue sacar la kill. Llega Koldo con la definitiva. La pompa que es bastante buena. Tiene que ganar el Zonio. Mientras tanto, cuidado con Baka porque está cayendo por la espalda. Con el problema es que se puede acabar muriendo. La kick va a ser para Zico y acaban de ver a Baka. Está Zir solo. Lo saben. Lo guardean. Cuidado. ¡La comida piedra! La falange imperial no sirve para nada. Se apunta al asesinato doble. Francisco José Cruz Zico consigue sacar la doble. Séptima kill para Rebels, que van perdiendo el marcador de kills, pero es que esto va a ser alma para ellos. Se le complica mucho la partida al equipo de Fnatic hoy. No hay tiempo a hacer nada más que canalizar la definitiva, pero ahora el encuentro es muy diferente de hace 5 minutos, porque hablábamos que la tarea de Fnatic hoy era evitar el Nashor. Lo ha hecho Rebels, era de vinagre del alma, la tiene también el equipo de Rebels. La diferencia es remontable, son 5.000, pero el alma es para todo lo que queda de partida. Tiene que sacar un milagro Koi. Sí, los ornamentos, pero es que de encima están llegando. Cuidado porque la caza va a ser tremenda sobre Karma, que no muere, no muere, no muere, no muere. ¿Qué lo puede hacer? Va a ser Koldo porque ha caído delante de un árbol. Llega el avance retorcido, la kill para Rayito. ¿Raven? Otra más para Michael Curtet. Aparece Raven, aparece el polaco. Mucho cuidado con Nar porque empieza a pokear. La pompa que va a ser bastante buena, pero pega muchísimo. Chico, mucho cuidado. Baka que tiene que gastar la definitiva, pero se va a acabar muriendo. Otra kill más para Talilla y llevan 4. Recordemos que sí que había empezado la partida 0-3. Va 4-3 ahora mismo. Sexta torreta para Rebels. Siguen puseando por arriba. Luker y Simivac, la dupla polaca. Tienen que intentar pararlo. ¡Ahí va! Está complicado. Es bastante buena la definitiva. Los echaba para atrás. Luker que se va a acabar muriendo. No capsule 2 que no sirve para nada porque va a ser un asesinato doble para Michael Curtet. Para finalmente Rayito, que le va a dar a Rebels la séptima victoria. Van a dormir líderes. Sí, Terrak, el equipo que nadie confiaba en ellos. 7-2. Cierran la primera vuelta de la Superliga. Y se carga. El equipo de Rebels, líderes en esta primera ida. De momento de forma virtual, pero efectivamente victoria 5 estrellas para Rebels.